que el fuego de Dios cayó sobre el holocausto, después de que el profeta oró con confianza a Dios y el fuego cayó. Aleluya. Después de eso, usted ve que Acab, Jezabel y muchos no creyeron. Y Jezabel dijo: así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no está la cabeza de Elías como la una de los profetas que eran nuestros, porque eran los profetas falsos. Dijo: con esto voy a matar a Elías, le voy a cortar la cabeza, le voy a quitar el poder que tiene, le voy a silenciar, no lo voy a dejar seguir hablando, ni predicando, ni diciendo que Jehová es el verdadero Dios. Yo también puedo cortarle la cabeza a ese profeta, yo también puedo silenciar a ese profeta. Eso es lo que quisiera el diablo, silenciar a aquellos hombres que estamos predicando la palabra. Amén. Quisiera silenciar a aquellos que declaran la verdad, que sacan a flote la mentira, la hipocresía religiosa, la falsedad doctrinal. Aleluya. Usted puede ver que después de todo esto, dice aquí el verso 41, que Elías se fue a orar, se fue a clamar, porque había una sequía terrible por causa del pecado. Pero como ahora la mayoría había dicho: Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el Dios de Israel. En otras palabras, el pueblo había dicho: nos volvemos a Jehová, nos convertimos a Él de nuevo, nos volvemos en amistad con Él. Entonces Elías clamó para que viniera la lluvia sobre la tierra de nuevo, pero le advirtió a Acab: unce tu carro, porque viene una gran lluvia. Y Elías sabía que Acab no quería que la lluvia cayera sobre él, que la lluvia viniera sobre él. Por eso le dice: prepara tu carro, ve para tu casa, escóndete en tu casa, porque se oye una gran lluvia. Y usted no está de acuerdo con esa lluvia, usted quisiera atajar la lluvia, a usted no le importa la lluvia que va a mandar Jehová. Esto es para los que creen, esto es para que lo anhelan. Yo no sé si usted estará deseando esa gran lluvia, porque se oye una gran lluvia, pero usted ve que las congregaciones y en estas actividades hay gente que se queda mirando a otros que cae la lluvia, que los bautice el Espíritu Santo, que caen bajo la palabra quebrantados, que se humillan, que se consagran, que se dan todo, pero ellos están desde afuera mirando. El único placer es mirar, no disfrutar. Otros sacan el paraguas de la indiferencia y se meten bajo ese paraguas y se quedan sentados en la gradería o por allá en las bancas con los ojos cerrados, como que esto no es para mí. Y la lluvia cae, la lluvia cae, el poder cae, el fuego cae, y ellos siguen secos. Ellos siguen secos, ellos siguen muertos, ellos siguen sin vida. Pero yo no me quiero ir seco, yo quiero que la lluvia me moje. Yo no le tengo miedo a la lluvia, no, no detesto la lluvia, me agrada la lluvia.
que la lluvia caiga. Quiero que eso que se está escuchando venga. Amashama. Oye.